rechazo total de los partidos políticos a la última estrategia de ETA para colarse en las instituciones. Su undécimo alto el fuego, anunciado en un comunicado, no es ni permanente ni verificable, como pidió su brazo político, Batasuna. El gobierno autonómico vasco tilda el anuncio de los etarras de fraudulento. El Partido Popular alerta del peligro de una nueva tregua trampa. La banda asegura que se han sembrado nuevas condiciones políticas. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Las fuertes lluvias obligan a suspender el rescate de lodo y piedras en Guatemala. Ya han recuperado... Zapatero Vita Rodríguez no ha acudido por primera vez a la fiesta minera, ni él ni nadie del gobierno responsable del mayor recorte social de la historia. Aflojan esas temperaturas calurosas que hemos tenido en las pasadas jornadas, sobre todo lo que con respecto al fin de semana, aunque todavía lo hace de forma ligera. 31 grados en la región, pueden estar en torno a los 33 más hacia el sur. Y será un día con cielo que no estará despejado porque sí irán apareciendo algunas nubes de tipo medio y alto, aunque son nubes poco activas y por tanto no dejarán lluvia. No es mi vieja. Dejado sin luz. Que no he sido yo solo. ¿Pero quién empezó?